Bueno chicos, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo. Como en cada video tenemos cientos de videos, millones, no millones, pero mil de este video, porque tenemos más de 2000 videos, es un montón. Pero bueno, gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por ahí las van a tener allá abajito. ¿Qué más? Me encantaría que se suscriban al canal de... En este caso tenemos un artista que no había traído. La verdad que no había traído la Santa Cecilia, creo que... No, sí, Cecilia. No la había traído, no sé de dónde es. A ver si ustedes me pueden ayudar un poquito para saber de dónde es y ver qué onda, ver qué trae. Bueno, igual vamos a escuchar su voz y demás ahora, así que era, vamos a seguir. Me encantaría que se suscriban a este canal y formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. A María eso, así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole clic al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. También arriba del botón de suscribirse tiene un nuevo botón que dice unirse. Ustedes pueden formar parte de los miembros del canal con ese botón. Le dan clic al botón que dice unirse y les va a aparecer varios niveles. Cada nivel de esos tiene un precio mensualmente y cada nivel de esos tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. De esa manera pueden aportar monetariamente al canal y un pequeño apoyo. Y si no lo pueden hacer de la otra manera, que a mí me ayuda mucho más todavía, que es ir creciendo, es viendo el video, comentándolo, dejando like, compartiendo, dejando su dislike si no les gustó algo, en general de lo que es el video, lo pueden decir en los comentarios. Para eso están los comentarios, para que ustedes me ayuden. Esas críticas constructivas siempre ayudan, así que nada. Si es por el visual, perdonen, pero es la única manera que tengo para poder reaccionar y sin que me bloqueen los videos. O si bloquean, después nadie lo puede ver, así que nada. En este caso tenemos a la Cecilia, la Santa Cecilia, Fit. En este caso, Mon Laferte. Se llama Ingrata el tema en vivo. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver de todo. Mon, recuerda que tiene Mon Laferte, tiene lista de reproducción propia, así que si la quieren chequear, ahí tienen para ustedes. Centro Histórico de CD México, 16 de enero de 2017, wow. Muy mexicano, muy México, 100% México. No me has dejado ni un poquito de... Esa canción es... Yo la escuché de otra banda. Acá en Argentina la escuché. De otra banda. No me has dejado ni un poquito... Creo que es esa canción. Capaz que es otra. Que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas. Mierda, boludo. Qué bonita voz. La Santa Cecilia, la concha de la lora. Perdón por la palabra, pero ¿por qué no la escuché antes? Qué vozarrón que tienen. Se juntaron dos explosiones vocales. Ingrata, no me digas que me adoro. No hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca. Por eso ahora yo sé que viniste, porque te acuerdas de mi cariño. Por eso ahora que estoy tan triste, no quiero que nadie me mire sufrir. Digas que me quieres, tú desprecias mis palabras, mis besos, más de una vez hicieron que soñaras. Ingrata, no te olvides que si quiero, pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte.
aunque quieras tú dejarme, los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. Ay, perdón, quedé como idiotizado. Ya saben que me podía Mon. Y en este caso ahora, ella, las dos voces suenan como que son la puta pasada, completamente. Amé a esta mujer, amé a esta mujer. Suena increíble. Y al lado de Mon hacen un dueto espectacular. Amé esto, por favor, amé. No vengas para pedirme que tenga compasión de ti. A pedirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor. Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió. Wow, qué bonito. Malditas desgraciadas. Hicieron una puta pasada de canción, boludo. Qué buena canción. Sus voces sonaban de... ¡Ah! Hermosas. A mí esta canción completamente, no sé por qué no la reaccioné antes. Vieron cuando se llevan las sorpresas y... ¡Qué carajo! Me estoy perdiendo de esto. Quiero más canciones de la Santa Cecilia, por favor. Necesito más canciones de Mon. Tenemos un montonazo gigantesca. Me están faltando. Las traeré, pero de la Santa Cecilia no había reaccionado nunca. Y me voló el cerebro. Me quedé como estúpido. Así como mirándolas y escuchándolas. Como estaba disfrutando mucho. Perdón por eso, pero bueno. La letra de la canción. La canción creo que es un cover. Estoy seguro que es un cover. Porque esta canción ya la escuché. La otra que yo decía ingrata. No me has dejado ni un poquito. Bueno, eso yo creo que es de una propaganda que yo vi. Por eso se me sonaba. Pero esta canción ya la había escuchado alguna vez. No sé a quién. Pero yo la escuché ya. No es la que yo les estaba comentando hace rato. Esa canción es otra. Más como cumbia me parece que era. Pero esta canción yo ya la había escuchado. No sé a quién. Pero bueno. A ustedes me ayudarán ahí. En los comentarios seguramente. Muchas gracias por mirar. Me pareció una pasadísima esta canción. Me pareció tremendo. Dos voces enormes. Uf, me encantó. Coméntenme qué les parece a ustedes. Del 1 al 10, 10, chicos. Es una locura esta canción. Qué lástima que no tenga un video. Un video oficial le hubiese faltado esto y era la perfección completamente. Ya es la perfección, imagínense. Así que nada, un abrazo enorme. Coméntenme qué les pareció la canción. ¿Qué puntaje le ponen ustedes a esta canción? Ya la conocían a... me olvido todavía el nombre, que soy medio pelotudo. La Santa Cecilia, si ya la conocían a la Santa Cecilia, ¿hace cuánto la conocen? ¿Tiene más música? ¿Cuántos videos tiene? Lo que ustedes me quieran recomendar de ella, que os digan, este video te va a volar la cabeza porque es tremendo, me lo dejan en los comentarios. Yo voy a tratar de reaccionar lo más pronto posible. Así que nada, ayúdenme compartiendo este pequeño video. Me ayudarían un montón compartiendo el video en sus redes sociales, con sus amigos, etiquetándome en Instagram, en Twitter o cualquiera de mis redes sociales que yo tengo. Me ayudan un montón con esas cosas. Así que nada, un abrazo enorme para ustedes, que estén mega bien. Nos veremos en una siguiente video reacción.